on veut crocher à gauche, à droite, rien n'est mal. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos en César Ding. Hoy vamos a compartirles un ejercicio, mejor dicho, cómo hacer uno de los ejercicios preferidos para trabajar la espalda, tanto en el gimnasio como en la casa, que es el remo con barra. ¿Sí? Vamos a hacerlo en los dos diferentes ángulos. Vamos a hacerlo tanto en pronación como en supinación. Vamos a dar la inclinación perfecta para que puedas trabajar la espalda bien, que es un ejercicio de carne y forma en la espalda. Vamos a empezar aquí con la barra. Es un ejercicio que depende a tu capacidad, le puedes aumentar o poner el peso. Entonces aquí vamos a hacerlo con pesos livianos, como para que mires bien la técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a flexionar las piernas flexionadas siempre, más o menos el tronco debe quedar en unos 45 grados, ¿sí? Es decir, más o menos aquí, ¿sí? 45 grados, ahí, más o menos apretando bien los lumbares y las piernas semi flexionadas, tronco más o menos 45 grados, no tan abajo ni tampoco tan arriba. Sí, aquí vamos a trabajar muy bien lo que es el dorsal ancho, vamos a trabajar muy bien los romboides, vamos a trabajar muy bien el trapecio, si lo hacemos en esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí flexionas, dejamos las manos en pronación, sí, vamos a estar en pronación, más o menos a la anchura de los hombros, y vamos a llevar la barra al ombligo y la vamos a bajar cerca de la rodilla, debajo del ombligo. Y estira siempre como hacia el frente. Eso es. Siempre apretando los lumbares, apretando la banda abdominal fuerte. Ahí, como dije anteriormente, ni muy arriba ni muy abajo, 45 grados. Ahí más o menos, ahí trabaja bien lo que es los dorsales. En supinación, pinación, ahí. Y va debajo del ombligo. Siempre la barra baja, casi cerca de las rodillas, ahí. Y debajo del ombligo, ahí. Es decir, no acá ni acá, sino debajo del ombligo. Y la posición, no acá ni tampoco aquí. Podemos hacer más o menos unas cinco series entre 10 y 12 repeticiones. Es un ejercicio que te va a dar muy buena carne en la espalda, te va a dar muy buena forma. Sí, vas a trabajar muy bien también el posterior de los hombros y vas a trabajar el trapecio. Si lo haces en la inclinación que la hice acá. Entonces, ya sabes, suscríbete, comparte este video en todas tus redes sociales y nos vemos en César Gym.